¿Qué tal lo de este caso del joven, lo que contábamos en el rompecorte? Ángel, de 21 años, presentándose, fue detenido ahí en la UNAM por presentarse ahí para hacer el examen. Pues, sí, pero pues no puedes hacer el examen de tu cuate. O sea, tirar paro está bien, pero usurpar la identidad es un amigo, dice el potro. ¿Cuántas veces tú no usurpaste una identidad por un amigo? No, nunca. No, nunca. A ver si en la UNAM pueden investigar al potro. ¿Eh? ¿Eh? Imagínese, señor, acá, el potro le checa la entrada a Rivas. Y dicen que no es una usurpación de identidad. ¿Eh? No, no es cierto, Rivas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No. Pero ahí está, imagínate, ya el personal jurídico de la máxima casa de estudios entregando al joven a la policía capitalina y ha remitido al MP por usurpación de identidad. Ese es el delito, no es por presentar examen de tu amigo. El delito es usurpación de identidad. Ese es el punto. Delito por reprobarlo. Delito, exacto, delito por reprobarlo. Y fíjate, no se castiga aquí a senadores que ni van a trabajar y alguien más vota por ellos. ¿Eh? Hasta donde sabemos, se quería quedar con varias cosas y varias personas en la vida de su amigo, pero no lo logró. Bueno, oigan, vamos a información importante.